¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más acá a Celebra la Magia. Yo soy Cata y en este canal nos encanta charlar sobre los mundos mágicos de Disney, Universal, sus parques, tips de viajes, colecciones, merchandising, recomendaciones, manualidades y también hacemos recetas. Así es, como el día de hoy. Nos encanta poder probar los sabores de los parques, pero desde casa, ahora que está más complicado viajar. Hoy les voy a estar enseñando un favorito de mi novio, que es los rolls de canela. Estos se suelen encontrar más que nada en Magic Kingdom dentro de la taberna de Gastón y son deliciosos según él, que le fascinan, es como su snack favorito de todos. Y como sé que hay muchos acá que también me lo estuvieron pidiendo por Instagram, que si todavía no me seguís, acá abajo está el link, dijimos vamos a buscar una receta, hagámosla exactamente igual que en los parques, pero desde casa. Todos los ingredientes de esta receta los voy a estar dejando aquí abajo porque la verdad es que son bastantes y prefiero que ustedes le presten atención al video y tengan todo anotado aquí abajo. Así que, ¿qué les parece entonces si empezamos con esta receta mágica? Muy bien, nuestro primer paso para esta preparación es unir los ingredientes. Así es, vamos a mezclar la harina con la levadura y luego vamos a agregarle la leche. Una vez que tenemos todo esto, vamos a agarrar nuestras manos, acá ven la de mi novio porque yo estaba filmando, y vamos a unir todos los ingredientes. Cuando ya los tenemos bien unidos, ven que parece acá como si fuera una pasta, una masa, lo vamos a cubrir con papel film y esperar a que duplique su volumen. Mientras esperamos a que la esponja leve, lo que vamos a hacer es seguir con la masa. Y acá tenemos los ingredientes, pero recuerden que abajo también están en la descripción. Nuestro primer paso va a ser calentar el puré con el azúcar, la manteca, la sal y la leche hasta que se disuelva toda el azúcar. Les tiene que quedar algo así, miren qué lindo que está. Y ahora lo vamos a reservar hasta que se entibie a temperatura ambiente. Nuestro siguiente paso es hacer una corona con la harina y en el centro le vamos a colocar la esponja, que ya como ven duplicó su volumen. A esta preparación también le vamos a agregar la ralladura de limón. Un huevo. Y la mezcla tibia del puré con el azúcar que ya lo tenemos listo. Luego vamos a mezclar con nuestras manos hasta formar una masa blanda. Ahora vamos a empezar a amasar esta masa y si ven, ustedes ya se va despegando todo del bowl, entonces vamos a pasar a la mesada a amasarla un poco. Acá un tip que les puedo dar es que coloquen un poco de harina si es necesario para que la puedan trabajar mejor y cuando vean que ya tiene la consistencia así esponjosita y suave, lo que vamos a hacer es colocarla en un bowl. Miren qué linda que está, por favor, hermosísima. La vamos a forrar con papel film, así no le entra aire a nuestra masa, como ven acá, y la vamos a dejar levar, que duplique su volumen en un lugar tibio. Una vez que nuestra masa creció, vamos a agarrar un palo de amasar y la vamos a estirar en forma rectangular hasta que más o menos tenga el espesor de un centímetro. Mientras seguimos estirando nuestra masa, si este video te gusta, si este estilo de contenido en donde recreamos recetas de los parques de Disney y Universal te encanta, hacémelo saber poniéndole like al video, suscribiéndote al canal si todavía no formas parte de esta comunidad y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo videos nuevos todas las semanas. Volviendo a esta deliciosa receta, nuestro siguiente paso va a ser untar la manteca pomada en la masa y luego vamos a mezclar la canela
con el azúcar en un bolsito, como lo estoy haciendo por acá, y vamos a espolvorear toda la masa con esta mezcla. Nuestro siguiente paso va a ser arrollar la masa. A continuación, los vamos a cortar en 12 o 16 rollitos, como los tenemos ahí, y los vamos a colocar sobre nuestra placa. Un tip mágico que les voy a dar acá para que los rolls mantengan su forma cuando los horneamos es que los coloquen con la puntita mirando hacia el borde de la placa. Ahora los vamos a cubrir con papel film y dejar que leven al doble de su tamaño. Miren lo que son, por favor. Ya los tenemos listos para meter al horno. Así es, los vamos a hornear durante 20 minutos a 180 grados. Mientras se cocinan los rolls, vamos a preparar el glaseado que va por encima de estas delicias. Para esto vamos a mezclar 60 gramos de manteca con 200 gramos de azúcar impalpable y también le vamos a agregar 60 centímetros cúbicos de crema de leche, una cucharadita de esencia de vainilla y un chorrito de esencia de almendra amarga. Integramos bien todo. Y van a ver que con el correr de los minutos les va a quedar un estilo de crema como esta que ven acá. Pasados los 20 minutos vamos a sacar nuestros rolls de canela del horno. Miren lo doraditos que están, por favor. Se ven súper, súper ricos. Y nuestro siguiente paso va a ser colocarle el glacé que acabamos de crear, nuestra crema, por encima. Un super tip mágico que les voy a dar acá es que llenen bien el roll con esta crema, tanto por arriba como por los bordes. Y cuando ya tienen esto, vamos al paso final, que es colocarle las nueces de pecan o nueces comunes, si ustedes prefieren, por encima. Miren lo que está quedando esta delicia, por favor. Nah, increíble. Yo ahora me voy a disfrutarlos con mi novio y les recuerdo, porfis, si este video les gustó, que los llenen de amor poniéndole like, suscribiéndose al canal y también compartiéndolo en las redes sociales. Contame acá abajo qué te pareció esta receta y qué otra cosa puedo estar cocinando próximamente. Recordá cuando estés haciendo estas delicias en casa de subir la foto a las redes sociales y mencionarme, así la puedo ver y compartir. ¡Nos vemos!